Hermosas, hola, hola, ¿cómo están? Hoy rutina intensa para piernas y glúteos perfectos. Primero empezaré explicando qué ejercicios haremos, qué músculos trabajan y cuántas repeticiones haremos de cada uno de ellos. Pero si prefieres pasar directamente a la rutina, adelanta el video al minuto 1:30. Después de un ligero calentamiento, comenzaremos con una sentadilla con desplazamiento lateral, que trabajará los cuádriceps, y haremos 3 series de 15 repeticiones. Como segundo ejercicio, haremos step-up. Necesitarás un banco no muy alto para minimizar el impacto sobre las rodillas. Y trabaja obviamente los glúteos, además de los cuádriceps, isquiotibiales y las pantorrillas. De igual manera, haremos 3 series de 15 repeticiones a cada lado. Como tercer ejercicio, peso muerto. La mancuerna es opcional. Este ejercicio trabaja de una manera muy concentrada todos los músculos de los glúteos e isquiotibiales, y haremos 3 series de 15 repeticiones a cada lado. Como cuarto ejercicio tenemos el infaltable hip thrust o puente de cadera, que ya sabemos que es uno de los mejores ejercicios para aumentar masa muscular en los glúteos, y de igual manera 3 series de 15 repeticiones. Y por último el quinto ejercicio, que es excelente para levantar los glúteos caídos, patada de glúteo. Pero haremos esta variante que es muy exigente, con un topecito en la pared. También haremos 3 series de 15 repeticiones a cada lado. Y bien, comencemos con la rutina. Y bien, comencemos con un ligero trote. Vamos a trotar suavecito a eso de un minuto. Trote normal. Con rodilla arriba. Contamos más o menos 20. Vamos arriba y ahora atrás. Talón atrás. Contamos 20. Trote normal. Contamos otros 20. Y eso es todo. Inhalamos, exhalamos, relajamos los músculos y nos estiramos. Flexionando la pierna de esta manera, se relajan los músculos cuádriceps principalmente. Un par de segundos derecha, otro par de segundos izquierda. Y perfecto, estamos listos para comenzar la rutina. Descansamos un momento y nos hidratamos. Empecemos la rutina, sentadilla lateral. Vamos a comenzar, derecha izquierda es 1, vamos. Abajo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Muy bien, perfecto. Descanso. En el descanso nos estiramos y nos hidratamos. Recuerda que si necesitas más descanso del que pongo en edición, puedes poner en pausa el video y luego reanudar a la rutina. Continuemos con la segunda serie de la sentadilla. Vamos, abajo, 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, vamos abajo, 10, 11, 12, 13, 14 y una más y 15. Excelente. Descanso. Vamos, tercera serie. Abajo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, vamos abajo esa sentadilla, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y una más y 15. Excelente. Descansamos y nos preparamos para el próximo ejercicio. Step up. Continuamos con el ejercicio Step Up. Colocamos el pie, lo fijamos bien al banco y arriba. 1, 2, 3, 4, procura caer suave. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Cambiamos de lado. Fijamos bien el pie y arriba vamos. 1, 2, 3. Caemos suave. 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Nos estiramos y descansamos un momento.
continuamos con la segunda serie. Plantamos bien el pie y arriba, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Cambiamos de pierna. Pie bien fijo y arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Excelente, descanso. Vamos, tercera y última serie de este ejercicio. Fijamos bien el pie y arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Cambiamos de pierna. Listo. Arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Perfecto, hemos terminado con el segundo ejercicio. Descansamos y nos preparamos para hacer peso muerto. Continuemos con peso muerto. La mancuerna es opcional. Si decides hacer sin mancuerna, simplemente procura tocar con tus dedos la punta de tus pies. Vamos, espalda recta y abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Cambiamos de pierna. Mano en la cintura y abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Nos estiramos y descansamos un momento. No olvides de hidratarte en los descansos. Continuamos con la segunda serie. Colocamos la rodilla de apoyo y bajamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Cambiamos de lado. Rodilla fijada y abajo. 1, 2, no olvides espalda recta, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Muy bien, descansamos. Sigamos. Continuamos con la tercera y última serie de este ejercicio. Colocamos la rodilla de apoyo y abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Cambiamos de lado. Recuerda, en todo momento la espalda bien recta. Abajo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Excelente. Vamos avanzando con la rutina y nos preparamos para el próximo ejercicio, hip thrust. Continuando con nuestra rutina, nos toca el ejercicio empuje de cadera. Mide más o menos esta distancia de tus piernas estiradas desde el banco y puedes tomar un peso y colocarlo encima de tu pelvis, es opcional. Listas, arriba, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Muy bien, estiramos los músculos un momento, nos hidratamos y nos preparamos para la segunda serie. Continuamos con la segunda serie. Nos colocamos en posición, buscamos postura correcta, colocamos el peso de ser necesario y arriba vamos, contrayendo los glúteos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Excelente, descansamos.
continuamos con la tercera y última serie de este ejercicio. Buscamos postura correcta, colocamos el peso encima de la pelvis y arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Muy bien, excelente, lo has hecho muy bien hasta aquí. Vamos a descansar y a prepararnos para nuestro último ejercicio. Para este ejercicio será mejor que nos saquemos los zapatos para no manchar la pared. Nos colocamos en cuadrupedia en contra la pared. Fijamos los pies en el borde, codos bien fijos y estables y elevamos la pierna. Como que empujamos la punta del pie arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, y 15. Cambiamos de pierna. Recuerda empujar la punta del pie arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Perfecto, vamos a descansar un momento estirando los músculos. Nos quedamos en esta postura. Y estiramos tanto la columna como los músculos de los glúteos. Listas para la segunda serie. Vamos, pierna arriba. 1, 2, estiramos bien la pierna. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
y 15. Cambiamos de pierna. Vamos, empuja arriba. 1, 2, estira bien la pierna. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Perfecto, excelente. Nos estiramos en esta postura. Respiramos profundamente, luego hidrátate, descansa y volvemos. Continuamos con nuestra última serie y último ejercicio de nuestra rutina del día de hoy. Vamos, en postura, en posición y arriba esa pierna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, empuja, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Cambiamos de lado. Empuja la pierna arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. ¡Excelente! Nos estiramos tanto la columna como los glúteos. Respiramos profundamente. Inhalamos y exhalamos. Eso así es, muy bien. Ahora nos levantamos lentamente y elevamos los brazos. Como que nos estiramos hacia arriba. Muy bien, un fuerte aplauso para ti, muchos besitos. Sé que lo hiciste maravillosamente. Hidratarte, no te olvides.